about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Adiós, años 50. Hola, años 60. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. El mundo exterior, a ojos de los españoles, es una eclosión de libertad, cultura y color. La música extranjera ya se ha abierto un hueco medianamente considerable en la vida española mediante una difusión que el gobierno franquista no ha podido controlar. Las radios americanas de las bases militares que el propio Estado ha permitido que se instalen en su territorio. Pero, ¿y el cine? ¿Qué lugar ocupa en España ese nuevo cine que se abre al mundo? ¿De qué modo influyen en los nuevos directores españoles las obras que prácticamente no se pueden ver más que de modo clandestino o carentes de sentido debido a los cortes de la censura? Se habla de un aperturismo en los 60 en lo respectivo a esa censura cinematográfica, pero aún queda muchísimo por cambiar. De hecho, la Ley de Prensa de 1966, aprobada por Fraga y Iribarne, dicta así. Se prohíbe explícitamente, entre otros, el sadismo, la violencia, el erotismo, el suicidio, la eutanasia, el alcoholismo, la toxicomanía, el ateísmo, así como los temas que pudieran estimular el odio, la envidia, el rencor, la desconfianza, la insolidaridad, el deseo de venganza, los resentimientos, la falsedad, la injusticia o el culto desproporcionado de la propia personalidad. Y también atentar contra los valores de la tradición, la historia o la vida española, las narraciones fantásticas imbuidas de superstición científica que pudieran conducir a sobreestimar el valor de la técnica frente a los valores espirituales y la desviación del uso correcto del idioma. Por otro lado, el propio Fraga se muestra un poco más laxo en lo que a legislación cinematográfica se refiere y pone en manos de García Escudero, un ex militar falangista, la Dirección General de Cinematografía y la Escuela Oficial de Cine, manifestando su intención de dar alas al medio cinematográfico imponiendo solo 37 normas de censura y pretendiendo que, en palabras literales, la censura censure lo mejor posible. Y en medio de este panorama, un joven director español realiza su primera película. ¿Y ella cómo estáis sin novios? La tía Tula, una adaptación del clásico de Unamuno que recibió por un lado 7 cortes de esa censura y por otro el apoyo del propio gobierno al calificarla como película de interés cultural. Y con ella se empieza a hablar de un fenómeno que cada cierto número de años renace desde entonces. El nuevo cine español. A la lima y al limón. Sí, es cierto que La tía Tula en su momento, bueno, fue una película muy interesante, muy bien acogida por el público y desde luego por la profesión. Soy Fernando Garcillán, productor de cine. En este momento no ejerzo, pero próximamente espero volver a ello porque es realmente la profesión que más me ha aportado y la que más me ha hecho ilusionarme con lo que estaba realizando. La de Picasso es fantástica, La tía Tula. Y el público empieza a darse cuenta de que hay un nuevo cine español. Soy Pedro Costa, soy productor. Y yo estudié en la Escuela de Cine y allí tuve la posibilidad de conocer y convivir durante unos años con Miguel Picasso. La tía Tula es una película tremendamente personal. Es todo el mundo de Miguel. Era increíble, hacíamos las bromas de la tía Tula soy yo, porque él sentía con el personaje este. Soy Antonio Cuadri, guionista y director de cine y televisión. Se había inaugurado esa especie de neorrealismo a la española, ¿no?
pero efectivamente la maravillosa adaptación de la obra de Unamuno y sobre todo la verdad de esos personajes, ¿no? Pero vamos, es de las películas importantes, importantes del cine español, de la historia del cine español, La tía Tula. Ese puente que establece Picasso entre la crítica social y la verdad del personaje, ¿no? Efectivamente estoy de acuerdo en que es un hito en la historia del cine español La tía Tula de Miguel Picasso, entre otras cosas porque es un riesgo tremendo llevar al cine a Unamuno. Yo creo que Unamuno es rigurosamente anticinematográfico. Me llamo Juan Antonio Porto, he sido guionista, ya estoy jubilado. Tengo 40 y 38 años, porque he decidido no pasar de los 40. Y me considero discípulo, no alumno, de Miguel Picasso. Pues por entonces apenas si me asomaba el bozo y hoy estoy por cerca de ser un viejo caduco. Bueno, ¿y esto cómo se rueda? ¿Dónde se pone la cámara? ¿Con qué objetivo? ¿Qué retratas? Es decir, es tan literario. Pero La tía Tula es la película más perfecta que existe en la historia del cine español. Tiene secuencias que tienen olor, huelen. Soy Ángel Blanco, soy un amigo personal, amigo íntimo, íntimo de Miguel. Es bastante curioso que en las calificaciones que en el festival se hacen a la película de Picasso, los dos extranjeros que opinan, uno de ellos precisamente de Calle de Cinema, o más que opinan, puntúan, le dan una calificación más alta que los españoles. Soy Rafael Utrera Macías, catedrático de universidad e historiador cinematográfico. Yo creo que La tía Tula es una obra maestra. La forma en que Miguel adaptó La tía Tula de Unamuno es dándole la vuelta muy profunda. Porque además Miguel es hijo de un sindicalista de izquierdas y al mismo tiempo de una mujer que ha seguido a Gil Robles. Yo entiendo perfectamente esa contraposición y lo valora mucho. Carlos Gortari, colega de Miguel Picasso y discípulo y amigo. La crítica de Gortari viene a ser un ensanzamiento y la consideración de que Picasso hace una contribución al cine español muy afortunada. A mí La tía Tula me parece un milagro. Me pasa con La tía Tula algo parecido a lo que me pasa con Calle Mayor. Creo que cuando a los que hemos trabajado en el cine nos preguntan películas que nos han impresionado, nos han influido, nos han gustado, por alguna razón es una película que se nos olvida. Y cuando la ves cada cierto tiempo te das cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Soy Elvira Lindo, soy escritora. He trabajado para el cine escribiendo guiones y, como dicen algunas biografías que yo no he escrito, he trabajado también como actriz ocasional. No pertenece, digamos, a la serie de humor costumbrista español. Es muy curioso el papel de la Iglesia en La tía Tula porque ese cura, haciéndole reflexionar sobre que ella es orgullosa o que es soberbia, no sé qué, muchas veces lo que está representando son esos poderes que nos reprimen, ¿no? Soy Ana Rosa Diego, soy directora, guionista, también trabajo como script y bueno, soy ahora mismo vicepresidenta de ASMA, la Asociación de Mujeres de los Medios Audiovisuales de Andalucía. Ya te digo que para mí las dos películas casi más femeninas del cine español son dos películas hechas por hombres, que es Calle Mayor y La tía Tula. El hombre y la mujer, esa masculinidad y feminidad enfrentada que es, tú dices, qué fuerte, ¿no? Y sin embargo es algo que, bueno, que se ha producido y se seguirá produciendo, desgraciadamente,
a lo largo de la historia, ¿no? Miguel Picasso utilizó a la tía Tula de Unamuno como fuente nutricia de motivos, fuente nutricia tal vez de la creación de un personaje, incluso una mujer en ese momento, podríamos decir un poco varonil, porque no tenía las características de la mujer femenina en ese momento. Soy Pilar Bellido, soy profesora de literatura española en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Me he dedicado, desde que comencé mi carrera profesional, a la docencia y la investigación de la literatura desde un enfoque fundamentalmente sociológico. Aquí, en cambio, por fin crea un primer personaje que es natural, que es un ser humano. Entraría dentro de lo que Unamuno llamaba el realismo íntimo. Pues bueno, la tía Tula fue, pues quizás el paso que primero recuerdo de pasar literatura, entre comillas, de calidad al cine. Soy Cesario Estebanez, me dan ganas de decir fui, ex actor, ex todo. Ahora vivo plácidamente a la manera virgiliana y estoy medianamente feliz porque la felicidad es una vulgaridad. En la llamada generación del 98, y entonces comprobar que en esta generación hay dos tipos de intelectuales. Unos que se interesan bastante por el cine y lo defienden como fenómeno público, y otros, por el contrario, los que se agruparon y se llamaron incluso a sí mismos, con terminología de Baroja, los cinematófobos, es decir, aquellos que no quieren ni oír hablar del cine, entre los cuales estaba Unamuno. Fue la primera vez que veíamos cómo una obra literaria, que no era ni una novela según el autor, pasaba al cine. Y entonces el cine para mí a lo mejor empezó a ser cultura desde entonces. El tema del sexo, el problema del sexo. Ramiro, procura otro día cuando vayas al baño ponerte la chaqueta del pijama. Pueden verte los vecinos. Pero Tula, si aquí en el pasillo no me ven. Mira, Ramiro, vamos a ser claros. Es a mí a quien molestas andando así por la casa. Es el sentido que hay en Unamuno y que muy dulcificadamente Miguel Picasso también introduce en su película. Quiero decirte, que hablábamos pues en los corrillos nuestros, decíamos, un chico que lee es quien conoce la tía Tula antes de que la hiciera Picasso. Y un intelectual es uno que conoce Tristana antes de filmarla. Entonces la tía Tula era una obra que sí habíamos leído. No solo por razones académicas, sino también por razones históricas y políticas. Porque iba contra el sistema y Unamuno era el heterodoxo por excelencia. Iba en contra de todo. ¿De qué estáis hablando? Pues no sé de lo que me tengo que oponer. Es decir, yo me opongo. Este primer largometraje de Picasso se estrenó en 1964 y tuvo tan excelente acogida del público tras ser referenciada como Nuevo Cine Español. Junto con Picasso, nace una generación de cineastas que la crítica engloba bajo esa misma etiqueta: José Luis Borau, Basilio Martín Patino, Francisco Regueiros e incluso otros cineastas que alternarían un cine más comprometido con apuestas populares como Summers. Pero, ¿realmente ha nacido un nuevo cine español? ¿O es simplemente una leve relajación de la censura que, unida al ingenio de sus creadores para esquivar las normas, hace que sea visible lo que siempre estuvo allí? Y lo más destacable, ¿por qué desde 1964 y el nacimiento de la tía Tula cada cierto tiempo se habla de un nuevo cine español? Yo creo que en aquel momento sí que fue el nuevo cine español. Siempre ha sido un referente de uno de los periódicos nacimientos y renacimientos del cine español. Hombre, yo creo que si hablamos de la reinvención del cine español continua, en el sentido de que una etiqueta, como por ejemplo el Nuevo Cine Español, se va sucediendo a lo largo del tiempo, estamos hablando de una cosa que tiene que ver justamente con una etiqueta. No sé, puede haber renacido con una periodicidad de cada 5 años, ¿no? Estamos hablando de algo que es, yo creo, cómodo para los teóricos, cómodo para los críticos, digamos, aglutinar a una serie de gente debajo de un mismo paraguas, ¿no? Soy Fernando Franco y soy director y montador. Es más fácil conceptualmente crear un movimiento y hablar de ese movimiento que tener que hablar de individualidades, ¿no? Pero no necesariamente la etiqueta Nuevo Cine Español creo que sea como que acaba con el modelo anterior, ¿no? Aquí
de ruptura con lo que era el cine normal, tradicional, que se hacía. Y entonces ahí aparece la generación de la buena esperanza, que le llamaron luego en Film Ideal y en todas estas revistas, Basilio Patino, Miguel Picazo, Manolo Summers. Concretamente, si hablamos de la generación Picazo, etc., se habla de nuevo cine español, en otros lugares está pasando la Nouvelle Vague, están pasando el Free Cinema. Bueno, al fin y al cabo son etiquetas y no significan mucho más. Hicimos un manifiesto que decía: propugnamos la creación de un cine libre independiente de cualquier estructura política, sindical, burocrática. Y Mundo Obrero lo censuró y puso del actual. Yo creo que es un momento importante dentro del cine español, pero no perdamos de vista tampoco que Berman está a 2 años de hacer Personas y ha hecho El Silencio, por ejemplo, ¿no? Que Antonioni ha hecho la trilogía La Incomunicación. Pero la gente empezó a hablar de 9 cartas a Berta, de La Tía Tula. Que bueno, pues supuso pues lo que supuso, el éxito que supuso, ¿no? Y la gran renovación que supuso esta película. Porque yo creo que lo anterior no hay que matarlo. Somos una cadena y el que se crea que es muy moderno y muy innovador, pues no es verdad, porque todo es fruto de algo. Yo lo veo todo como una cadena, de una cosa va evolucionando hacia otra, va saliendo. Yo soy Marta Fernández Muro, tengo el mismo nombre para mi profesión de actriz que para la vida real, y aquí estoy para que me hagan una entrevista sobre Picasso. No creo que haya que matar lo anterior. Yo creo que todos estamos, y más ahora, ¿no?, hechos de muchos trazos de todo. Y yo creo que es mejor así. Pero siempre hay, digamos, esa eterna nueva aparición de una renovación, pero que en cierta forma yo creo que es algo orgánico, ¿no? Yo creo que es bueno que sea así. Es que el arte estamos empeñados en encasillarlo, en titularlo, en definirlo. Yo creo que es tan variado como las personas. Soy Paco Maldonado, trabajé con Miguel en Extramuros en el año 1985. Está bien que se esté reinventando, pero eso no está matando nada, porque los movimientos siguen. Supongo que hay unas razones que yo creo que es difícil determinar, porque responden a muchos factores y hay muchos intereses implicados, pero supongo que sí que estará conectado con unas necesidades, no sé si comerciales o culturales. Soy Sonia García López y soy docente e investigadora en el campo de los estudios fílmicos. Soy profesora en la Universidad Carlos III de Madrid. Y luego también yo reviso muchas películas de las que veo ahora y de alguna manera son el cine que se hacía hace muchos años, pero con unos toques más modernos o, si quieres, con otro lenguaje. Soy Antonio del Real y soy director, productor, guionista y a veces actor circunstancial. De alguna manera me recuerda muchísimo a un cine que se hacía y que incluso se vilipendiaba y se ponía a parir en la época nuestra. Y tengo cientos de libros de historia porque creo con Marx que la historia explica el presente. Yo leo en los Reyes Católicos y me está afectando lo que ha hecho. Generalmente han estudiado en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas o en su continuidad, que es la Escuela Oficial de Cinematografía. Y B, la mayor parte de esas generaciones han pasado por Televisión Española y han sido la mano de obra cualificada que el régimen franquista necesitaba en esos momentos para hacer un cine y una televisión, la televisión de la segunda cadena, donde participa Pilar Miró, Claudio Gehring, Miguel Picazo, etcétera, 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 haciendo todo tipo de obras. Por otra parte, excepcionales algunas de ellas, tanto en la primera cadena como en la segunda. Entonces, creo que hablar del pasado, en este caso concreto, es hablar del presente. Cuesta reconocerlo, pero últimamente pienso que hay una especie de sentimiento autodestructivo o de necesidad autodestructiva que para brillar una nueva generación tiene que cargarse al anterior, ¿no? No hay que olvidar los que estuvieron antes, que hicieron cosas muy buenas, otros hicieron cosas mediocres. Miguel hizo muy buenas películas, La Tía Tula ya es mítica,
y no hay que olvidar que hay gente que hizo muy buen cine, además en unas condiciones bastante, bastante lamentables. Soy Pilar Bardem, actriz, y quisiera hablaros sobre el cine español y sobre todo sobre Miguel Picazo. Yo creo que el gran problema de España empieza cuando leyó a Freud. Los políticos, los actores de la sociedad de tu edad, estáis ocupando la sociedad que antes ocupábamos nosotros. Os sentís nuevos. Bueno, tan nuevos como yo hace 20 años. Pero no porque la etiqueta valga exactamente igual, con el mismo sentido y las mismas peculiaridades que valía en los años 60. No, a lo mejor tenían que hacer como los rusos, estudiarlo quinquenalmente para ver cómo está los últimos años de salud. No tiene que ser el parámetro un año. O sea, que es un término puramente periodístico. La etiqueta de los años 60 está históricamente reconocida. Todo el concepto de nuevo es en relación con lo anterior. Sí, es verdad que generacionalmente, no solo los directores, sino productores también han cambiado la forma de ver el cine. Si compara la producción que había entonces y la que empezó ahora a ver en el cine, cuando se decía el nuevo cine español. Soy Antonio Pérez, productor cinematográfico. He hecho también televisión, pero sobre todo cinematográfico andaluz. Había otra forma de verlo, ya más internacional, siempre con la moderación, como se ve en nuestro cine. El nuevo cine español es una etiqueta que la historia del cine, la producción, los directores, el Ministerio de Información y Turismo se inventa en ese momento para etiquetar unos productos que están generalmente subvencionados desde arriba y que pretenden hacer un tipo de cine diferente al que se hacía en esos momentos de cara a vender España al exterior. Pero, ¿qué tuvo de especial Picazo para romper esa primera lanza? ¿Qué se sabe de un hombre que, a pesar de no ser un nombre popular para el público, ha marcado de tal manera la historia de nuestra cultura? En definitiva, ¿quién es Miguel Picazo según los que trabajaron con él y le conocieron? Primero, lo que te sorprendía cuando yo le conocí tal es que trabajaba en sindicatos, que decía, coño, este tío y tal, porque él, o sea, debía ser el único de la escuela que tenía un trabajo fijo. Pues un hombre, un cariño, te iba a decir, un cielo, un hombre muy bonachón, muy buena gente, así ya caminaba un poco mal. Pendiente de su madre todo el día. La de su madre, mejor no hablar. Mejor no hablar. Sí, tenía un rollo de estos Medipo, pero que era alucinante. No recuerdo ningún mal rollo ni ningún roce, al contrario. Le recuerdo afable, bonachón y como a favor de mí, del actor, a favor de obra, sí. Bueno, lo recuerdo como profesor, lo recuerdo como compañero, salíamos también alguna noche. Y luego estaba el tema este de Guadalajara, que todos siempre estábamos sorprendidos, porque así que había media hora y tal, se iba para Guadalajara a ver a su madre. Estaba muy, muy enmadrado. Bueno, yo en principio recuerdo sobre todo la proximidad, la ternura, las ganas de cuando se nota que alguien ama lo que hace. Mi familia y la de Miguel Picazo eran muy amigos. No en vano hemos nacido en el mismo pueblo, nos han puesto una calle a los dos juntos, que para mí ha sido un honor. Y tengo muchas vinculaciones con Miguel. Yo cuando quería ser director me fui a ver a Miguel a que me aconsejara, porque me sacaba 20 años y él tenía la experiencia y yo era el pipiolo que quería empezar y me acerqué a él para que me... Y fue porque La tía Tula tuvo una repercusión social impresionante. Ahora, La tía Tula se vació, yo creo, el tío, ¿no? Porque todo lo que... Ay, lo que pude sentir de las relaciones, de las mujeres, de los pueblos, todo esto y tal, está en la película y está muy bien. No es necesario, hombre. Tú las cuentas claras. Si me dices que me vas a pagar en mayo, que sea en mayo, pero con seriedad, que hay que tener un poco de consideración. Bueno, eran otros tiempos, en los años 80, y leyó mi currículum, me llamó y me dijo, me llega de que eres un corredor de fondo, como yo. La verdad es que eso, pues, me emocionó. Y me dio la posibilidad y la grandísima suerte de conocerlo en toda su total dimensión.
me influyó mucho, entre otras cosas, porque nos asombraba a sus alumnos las cosas que veían las películas. Luego, con los años, los que somos discípulos, no alumnos, discípulos suyos, pues la verdad es que también vemos más cosas en las películas que las que ven el común de los mortales, ¿no? Miguel para mí ha sido de toda la vida, iba a decir que no como un padre, sino como un auténtico hermano y un maestro, porque de Miguel he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y le dije que me gustaría trabajar con él y me dijo que me pasara por Televisión Española por su despacho. Hay una frase que me gusta mucho de él, que es: no envidio la suerte de los demás porque tengo bastante con la mía, que me parece fantástica. Y después trabajaba en casi todo lo que hacía. En novela, Estudio Uno, pequeño teatro, Escrito en América. Bueno, pues yo conocí a Miguel Picazo, hombre adorable y grandísimo director, porque me contrató para hacer un papel en El hombre que supo amar. Mark Twain cuenta en el diario de un tímido, dice: qué mal invierno voy a pasar. He ido a comprarme un par de zapatos y el dependiente se equivocó y me ha dado los dos del pie izquierdo. Pues yo era un poco así, ¿eh? Y entonces, bueno, pues gracias a ese profesor, perdí la timidez. A mí lo que me extrañó fue el día que me llamaron y me dijeron que tenía que ir a la oficina de Miguel a probarme. Y ante mi estupor llegó un muchacho guapo, que luego me enteré, o sea, le faltaban las piernas, estaba cortada a mitad de muslo. Ante mi estupor, aquel señor pegó un brinco de la silla, luego saltó a una mesa, vamos, una cosa que yo no sabía qué hacía yo allí mirando a aquel hombre. Y entonces luego vi un gran saco de cuero y entonces ese hombre se metió dentro del saco. Lo que yo probé era si podía aguantar mi espalda el peso, que debían ser 60 kilos, de aquel muchacho. Es decir, que me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida, pues, Miguel Picazo, para bien. Luego Miguel me llamó al cabo de un tiempo y me dijo: ya que te he sacado de fea y de leprosa y de no sé cuántas cosas, dice, ahora te voy a hacer sacar de guapa. Y ahí tengo una anécdota que es maravillosa. Yo tenía que salir con una pierna escayolada. Bien, a mí me debió llamar el último ayudante del ayudante. Bien, y me llamó y me dijo que tenía que ir a tal seña, por Clara del Rey, me acuerdo que era, a ver al doctor tanto, que me iba a hacer la escayola para la pierna. Y cuando acabó de escayolarme, me dijo el médico: bueno, pues vuelvo usted dentro 40 días a que se la quite. Digo, ¿cómo? Digo, vamos a ver. Digo, usted no me ha explicado que eso es para una película. Es uno de los tres profesores que yo he tenido, y he tenido muchos, que más me ha influido. Eso, tengo 5.000 libros porque dije, quiero saber tanto como Picazo, ¿no? Desde siempre, históricamente, el público ha consumido el género opuesto al momento en que viven. El cine americano ha dado buena cuenta de ello y lo ha utilizado como fórmula de fabricación de productos de consumo. Así pues, en los periodos de depresión económica y entre guerras han proliferado las comedias y los musicales, mientras que en las épocas de bonanza económica el público ha sido más receptivo al drama y a la crítica social. España, en ese aspecto, no fue una excepción. Tras la Guerra Civil y al llegar una leve recuperación, en la cartelera española proliferaban películas superficiales, cine de aventuras de Hollywood, largometrajes de corte moralista promovidos por el gobierno franquista y, como no, musicales a mayor gloria del tópico español. Pero La tía Tula, drama social y amargo y crítico, rompía totalmente esta norma. ¿Qué cambió Picazo en la cultura española desde ese día? Yo no sé si podría decir que Miguel Picazo es como el primer eslabón de una cadena. Realmente creo más como en cosas que pasan a la vez, más que, digamos, en un motor que arranca todo. O sea, en la época de La tía Tula es la época también de El arte de vivir de Julio Diamante o de El mundo sigue de Fernando Fernán Gómez. O sea, yo creo que son... no es como una cosa concreta la que, digamos, sirve de detonante de todo.
Y tampoco creo que tenga mucho sentido como el buscar al padre, ¿no? O sea, creo que igual sí, efectivamente, Picasso yo creo que tiene importancia también porque es profesor de la Escuela Oficial de Cine. Entonces, la Escuela de Cine fue pionera en todas las broncas y en todas las manifestaciones. Por ejemplo, el Sindicato Democrático de Estudiantes se hizo en la Escuela de Cine. O sea que si el cine nuevo de ahora le debe a los primeros eslabones de la cadena. Hombre, hay algunos pasos que están como tan claros que dices sí, por supuesto. La gente que da clase y está ahí, él está en contacto con Erice, si no me equivoco, de hecho coescriben algo. Entonces, digamos que esto que se diría ahora de sinergias, ¿no? Digamos, estas conexiones yo creo que son importantes. De Picasso y las tiatulas a Amenábar, no lo veo tan claro, no lo veo tan claro la relación, pero de alguna manera yo creo que sí, que todo lo que se ve, aunque sea inconscientemente, queda impregnado en alguna parte de la memoria, aunque sea inconscientemente. Como de ver desde un punto de vista estético, yo creo que no. Lo que pasa es que sí que creo que hay unos rasgos en el nuevo cine español de los 60 que se pueden identificar también en el nuevo cine español. Es decir, que a mí me gusta mucho la tiatula, me parece una obra maestra. Y además tiene una de las características de Miguel Picasso, que de alguna manera es una aportación personal que ha creado escuela, ¿no? La dirección de los actores. Luego, además, tiene esa capacidad de ayudar a los demás. Es decir, he hablado de Víctor Erice y, evidentemente, ha hecho papeles en películas de Víctor Erice. Y también ha hecho en películas de Amenábar. Ha ayudado, y no creo que por dinero, sino por el sitio donde cree que hay talento. Yo creo que todo el mundo le debe. Yo creo que posteriormente a la tiatula, todos los cineastas españoles le deben, conozcan o no la obra y conozcan o no Picasso, ¿no? Que cuando una dictadura se empieza a descomponer, no es solo en España. Los dirigentes tienen la sensación de que deben de educar al pueblo que han maltratado durante un tiempo culturalmente. Entonces, si se hizo una biblioteca que se llama la biblioteca básica, yo creo, pero no lo sé seguro. Y el primer libro fue La Tiatula. Y siempre me ha parecido raro, y dices, coño, ¿por qué cogieron La Tiatula? Y a lo mejor puede ser que fuese por la influencia de la película, que en ese caso, pues había que darle cierto mérito a Picasso, pues imagino que le leyó casi todo el mundo. El estereotipo femenino en el cine hasta esa fecha, en el mundo en general, y mucho más en un país en proceso de evolución como el nuestro, era una figura colocada como objetivo romántico, de adorno, a la sombra del hombre protagonista como mero objeto de deseo sexual o cumplidora de roles de segundo orden. Rara vez la protagonista era una mujer. Y si se daba el caso, nunca se la desvinculaba de las actitudes y aptitudes que iban unidas a la belleza y el ideal creado por los hombres. ¿Qué tenía el cine de Picasso de especial en ese sentido? Yo tengo dos formas de contestar, una como Cesario y otra como Estebanet. Estebanet es más cultural y se vio obligado a decir que el feminismo es un logro que hay que mantener por encima de todo y potenciar todo lo que sea. Si Cesario ve un poco chorrada en el asunto ese. Quiero decirte que la Cesárea hay mujeres y hombres, así me educaron. Y lógicamente, el mundo cultural, social y político en el que hemos vivido en estos aproximadamente 12 siglos que conocemos de historia occidental, el hombre ha dominado porque ganaban las guerras. Solo a partir del siglo XX hemos empezado a decir que ganar las guerras no lo es todo. Y hemos empezado a cambiar roles, que se dice ahora. No deja de ser una cosa lenta, que no debe ir tan deprisa, o sí debe ir tan deprisa, debe ir como vaya. Pero es una chorrada. Quiero decir que hay que potenciarlo, hay que hacer pues esto de las cuotas, esto, porque realmente a la mujer se la ha machacado tanto. Es una dignificación de los roles femeninos en los dos casos. Lo que faltaba en esa relación era sexo. Una adaptación de un libro clásico, una película que no tiene un pozo dulce, una crítica a nuestro entorno, un final que no es feliz.
En definitiva, todos los ingredientes que por separado harían que un productor saliera huyendo de un proyecto así. Pero, ¿y en conjunto? ¿Qué haría un productor de hoy en día frente a una tía Tula? Pues la tía Tula, trabajada con la sensibilidad y el buen criterio y la buena puesta en escena que hizo entonces Picasso, adaptada a los tiempos de hoy, lógicamente, tendría éxito, sin duda. Hay, como decía Juan Ramón Jiménez, a la inmensa minoría y a la inmensa mayoría. No se sabe, es decir, a lo mejor ahora tienen una discreta carrera comercial y dentro de poco, porque a veces, digamos, hay acontecimientos sociales que valorizan las películas. Tuvieron una buena campaña de promoción, podría tener sin duda su público, sigue habiendo gente que consume ese tipo de propuestas cinematográficas. La tía Tula, pues es que yo creo que esa película se puede hacer ahora. La tía Tula de hoy como película, yo creo que siguen existiendo. Lo que pasa es que a mí me da la impresión que la gente no, en realidad no va tanto al cine. Y si va, va a productos americanos, productos de otro tipo. Una buena adaptación de una obra clásica a mí me parece que es muy gratificante para el productor, si es que tienes un mínimo de interés por el mundo, interés y de compromiso por el mundo en el que vives, ¿no? Creo que muchos productores estarían buscando o esperando encontrar su tía Tula. De todas maneras, a lo largo del tiempo, ¿qué número de personas habrán visto la tía Tula? Posiblemente ha duplicado, digo, es una opinión particular, el número de personas que la han visto fuera de pantalla grande, porque han usado otros formatos, el DVD, la copia directa, etcétera, etcétera. Además, reflexionando, la democracia no es que manden las mayorías, es permitir que se desarrollen a las minorías, no masacrar a las minorías y a la gente que tenga otros gustos distintos y otro tipo de... Se me olvidó decirte que a mí me llega especialmente porque yo tuve mi tía Tula también, con lo cual para mí es una película extrañamente cercana. Estoy viendo esa película, pero estoy viendo también una parte de mi propia vida, ¿no? Te quiero decir que son películas que se quedan, ¿no? O sea, los sociólogos de dentro de 50 años de pronto mirarán estas películas con un interés bárbaro. Para mí es completamente actual, a mí me vale exactamente igual. A pesar de los 7 cortes a los que sometió la censura a su primera película, a pesar de lo incómodo de su planteamiento, la tía Tula cosechó la nada desdeñable cifra de más de 400.000 espectadores en su momento. Pero, ¿fue esta cifra tan excepcional? Si miramos las cifras del Ministerio de Cultura, fue una gran cifra para el difícil género que abordaba, en un momento en el que el público prefería ver otro tipo de cine. Fue tal vez un logro para una película de calidad y con carga de profundidad en un momento y un país en el que el espectador estaba más por la labor de ver un cine de simple entretenimiento. Sin embargo, si volvemos a mirar las cifras de la época, las películas de interés cultural rara vez bajaban de los 100.000 espectadores, mientras que las películas de entretenimiento, desde las más populares a las más desconocidas, rondaban entre los 500.000 y el millón. Cifras comunes que hoy serían consideradas arrolladores éxitos de taquilla en nuestro país, en el cual, actualmente, las películas con valor cultural y reconocimiento en festivales internacionales rara vez logran vender 30.000 entradas. ¿Qué le ha pasado al cine español? Por ejemplo, en el caso de La tía Tula, es una película que recibe, creo que, la categoría primera A y luego, cuando gana en San Sebastián, recibe el interés especial. Esto implica una serie de subvenciones y implica una distribución en circuitos específicos, en los mejores cines o en los mejores canales de exhibición. Eso hace que esas películas puedan tener más público que otras. Habría que, claro, que ponernos en el contexto de España, año 64, ¿no? No hay ningún tipo de protección en términos de exhibición o de distribución. La tía Tula era entonces una excepción y aunque estuviera limitada por censura y tuviera muchas zancadillas, pero al final sí tuvo, lógicamente, un boca-oreja, tuvo su público que la hizo,
que la hizo funcionar en un periodo largo de tiempo. O sea, antes la gente no tenía otra cosa que hacer los días de fiesta que irse al cine. Ahora todo es rápido, en pocas semanas se ha liquidado la explotación de una película. Que la variación que hay entre un Haneke de hoy y un Pasolini de aquel momento es brutal. Igual que imagino que es la que hay entre un Miguel Picasso del momento y un... Pon el equivalente a algún director del otro cine español este que llaman ahora que pueda estar trabajando un poco en esa línea o lo que sea. No había televisiones privadas, no había pirateo. A pesar de todo, ¿no? Bueno, pues no había, digamos, esa desafección por el cine español que hemos padecido en las últimas décadas. Creo que también es algo que tiene que ver con el evento social, con el ir a ver la película, qué película estrena. Y el precio, son 10 euros el cine ahora. Y curiosamente, el cine español, que cada vez tiene más hueco, es un cine que está auspiciado por la distribución americana y con el apoyo de las televisiones privadas. Yo creo que la industria debe adaptarse a las obras de arte. Si nosotros ahora, al final, tenemos que adaptar nuestras historias a ser vendibles o no vendibles... Una cosa que el franquismo hace, por una cuestión que tiene que ver con su proyecto nacional, con su proyecto de Estado, es promover y defender el cine español de una manera brutal, con sus limitaciones y con sus criterios, porque el sistema que establecen, de, por ejemplo, de categorías de interés nacional, de primera A, primera B, todo esto, ya implica una censura, aunque no sea una censura clara, es una manera de censurar, ¿no? A la que le damos el interés nacional es la que nosotros queremos que se vea. Triunfaban porque el refugio, dijéramos, de la sociedad era el cine. Ahora es un desastre. Para el público también hay ahí como una especie de pedagogía de ir a ver cine español. Pero ese es el problema de nuestro público. El problema es que aquí, por ejemplo, ha sido muy difícil. Hasta estos últimos años, el cine, considerarlo como un arte, no. También es verdad que el cine ha perdido la cualidad que tenía antes de espectáculo de masas. Tú querías ver una película, pero la querías ver con otra gente. Pero el público es un misterio. O sea, nadie sabe por qué va a ver una película. Y bueno, referente al cine que se hace hoy en día, pues primero, lo difícil es que se haga. O sea, hemos tenido la desgracia de tener un gobierno que se ha cargado la cultura, pero vamos de la forma más asesina posible, no ya con el IVA, con todo. La persona que tiene un mínimo interés cultural sí que va al cine a ver películas tipo La tía Tula. Pero es que yo creo que en parte sí que se ha idiotizado al público, porque es que son pocas las cifras. No solo es que haya un salto generacional que no tenga inquietudes cinematográficas, pero ni inquietudes cinematográficas y que en determinados casos vamos para atrás. Es que nos negamos. Decimos, no, por Dios, dame un libro. Un libro a ser posible entretenido, ¿eh? Ahora todo es entretenido, todo es amable, todo es simpático. O sea, nos hemos inventado que el débil sea un poco más fuerte por cultura. En esta sociedad, el fuerte se come al débil. Nos pongamos como nos pongamos. Y tras esto, no cabe más que preguntarse por qué un cineasta que supo combinar el reconocimiento de crítica y público ha hecho tan solo 5 películas desde 1964 hasta hoy. Yo siempre he tenido especial cariño, vamos a decirlo así, o debilidad, precisamente por la gente que ha tocado diferentes palos. Pero el mundo este de Basilio Patino, de Miguel Picasso y tal, está en su primera película, no está después, ¿no? Hoy en día yo creo que los nuevos realizadores eso les cuesta más, ¿no? Un cineasta de raza como Picasso, una filmografía relativamente corta, pero tan interesante, tan variada, ¿no? Porque quizás no está bajo la dictadura del encasillamiento del género de los nuevos estudios, que son las televisiones, donde cuando algo funciona, pues con el marchamo de autoría o no, pero se potencia y se favorece, ¿no? Sí, no, bueno, sin televisión es imposible. Pero no solo La criatura, Extramuros es una gran película también.
El sello es importante porque se indica que hay una personalidad y una intención y un alma de alguna manera, un corazón, un algo. Ahora, también admiro mucho a ese cineasta que era lo que hacían los americanos, ¿no? De encargo, y todo lo hacían bien, porque eso es que significaba que tenían un gran conocimiento del oficio, ¿no? Y yo creo que aunque no tiene muchas películas, porque tiene 6 o 7, luego hizo muchas cosas en televisión muy interesantes, es un personaje que no se le ha hecho mucha justicia por el tipo de persona que es Miguel. Él siempre ha dicho una cosa que a mí me ha llegado muy adentro, siempre. Dice, yo debería haber hecho más cine, pero no he sabido venderme. Se puede parecer, que tampoco tiene nada que ver, pero es por el ambiente de provincias, es la última, Los claros motivos del deseo. Y Los claros motivos del deseo estaba ambientada en Guadalajara también. La ambientación era muy buena, todo sobre el pueblo. Porque siempre hay un mundo moral que está ahí detrás. Es decir, el mundo de clausura es un mundo invadido del sexo. Miguel profundizando en eso, sin duda. En vista de la dificultad de lograr financiación y la decepcionante respuesta del público ante un cine de calidad que tiene que luchar contra el gigante americano, ¿qué mueve a los cineastas actuales a seguir el camino que abrió Miguel Picazo y su generación? ¿Tiene sentido? Y sobre todo, ¿sienten como una obligación los creadores actuales seguir haciendo cine de calidad a pesar de estar condenado de antemano? ¿Es posible hoy en día una cinematografía artística y rentable como lo fue la de Picazo? Hombre, yo creo que el cine es un arte y como arte tiene un valor cultural y como tal también contribuye a retratar un país, a contribuir a la formación del imaginario colectivo de ese país, de la gente que lo ve desde fuera. Y yo soy radicalmente partidario de un tipo de cine de lo que al principio la Tiatula pone considerada interés cultural, bueno, que en aquella época tiene que ver con todo aquello de Fraga y tal. Nosotros somos, tú lo sabes, personas que nos dedicamos a contar emociones y como la emoción no tiene límites, pues yo creo que siempre estaremos insatisfechos y buscaremos más allá de lo que hemos hecho, ¿no? No se puede obligar a nadie, ¿no? Pero sí sería deseable que ese deseo de contar algo que rompiera, que inquietara, que a la vez te dejara, pues eso, como te dejaba la visión de la caza o de furtivos que te hacía, bueno, una tula, ¿no? Que a mí en particular la he visto mil veces y siempre me conmueve profundísimamente, ¿no? No sé si porque soy mujer. Muchas veces se hace de las trincheras porque no hay otra manera. Pero hay un cine que aparte está dejando testimonio de un tiempo concreto y no hay que mirar solo, digamos, en el cortísimo plazo de cómo funciona la película en taquilla en el primer fin de semana, que parece que es lo que mide todo, ¿no? Pues sí, debía estar vivo ese deseo, porque si no, ¿qué sentido tiene todo esto del arte? Con lo que cuesta, con lo que cueste, con lo ingrato que es, que a contar una bobada... Digamos que la estética va vinculada a la ética también. En el tipo de películas que hace un director se ve reflejada cuál es su ética profesional o su ética sobre el cine, su manera de concebir el cine. Si vale la pena seguir intentándolo, ahí es lo que yo creo, que en eso que somos un poco masoquistas y va en nuestro ADN el seguir peleando y por eso te digo que yo creo que nosotros amamos esta profesión de una manera especial y tenemos una pasión por ella. Y somos un poco masoquistas, porque efectivamente, como tú muy bien dices, con esos espectadores de 8.000, 6.000 y tal, pues es un desastre. Hay que hacer películas buenas, ¿sí? Sean taquilleras o no lo sean. Primero, nadie sabe lo que va a ser taquillero, nadie. Eso, obligaciones no hay. Pero yo, como español, lo que quiero es que se haga eso. El espectador, el lector... lo que quiere es que alguien le cuente la vida, se la enmarque en una historia para comprenderla mejor. Creo que a través de la ficción la vida se comprende mejor. Hombre, tenemos la primera obligación como actriz, como actor, como director, como guionista, es luchar por la profesión, que ya de por sí, en condiciones normales, es una profesión bastante rara y bastante inestable.
pero si no luchamos nosotros mismos por defender nuestra profesión, ¿quién lo va a hacer? Los que nos quieren hundir, los que nos han hundido, o sea, porque nos odian. Porque un pueblo oculto es un pueblo libre. Es que yo creo que también en un cineasta, y esto también lo sabrás tú, influye muchísimo las circunstancias de... Yo, al menos, y la gente de mi generación con la que hablo, eso es lo que nos ha apetecido siempre, es hacer películas, contar cosas, desenmarañar madejas de cosas que nos inquietaban. ¿Qué le importa que el público, el lector español, esté formado o no esté formado? Al contrario, cuanto menos formado esté, mejor para ellos, porque más beneficios salen, sacan, ¿vale? Pero eso, eso son ellos. Ese es el gran capitalismo, ese es el neoliberalismo al que no le importa nada más que el beneficio, no le importa más que el dinero, no le importa la cultura y no le importa el conocimiento. Esos son ellos. Preferiría mil veces hacer una Tiatula con muy pocos espectadores, claro que sí. Tenemos que dar calidad, sin más remedio, hay que dar calidad, porque si no, ¿a dónde vamos? De hecho, el éxito de la película yo creo que fue gracias a que la sociedad española... Pues tu madre, la mía, esperaban películas como esa. Yo, desde mi punto de vista, de mi particular punto de vista, abogo porque España no pierda, y los españoles no perdamos las señas de identidad haciendo un tipo de cine a imagen y semejanza del imperio norteamericano. Tenéis la obligación, la devoción, y además es vuestro único sentido en la vida, es ese. No, ya sé, si tenéis padres, hijos, y querer, tal, bueno, eso aparte. Vuestro único sentido en la vida es sí, tenéis que seguir. Ahora, a lo mejor hay que cambiar el sistema. A mí me interesaría, como espectador, como analista del cine español, como estudioso del mismo, que la Tiatula como paradigma siguiera funcionando 30, 40, 50 años después de lo que se ha hecho. Y que si no fuera la Tiatula, pues fueran otras cosas parecidas que supusieran no perder la conciencia de cultura española con que está hecha la Tiatula. La Escuela de Cine, gestionada por García Escudero, fue un germen en el que no solo la generación de Picazo empezaba desde el arte a abrir brechas contra el régimen. Entre sus alumnos de la segunda generación estaban nombres tan insignes para la cultura española como Víctor Erice, Manuel Gutiérrez Aragón o Pedro Olea. La Escuela de Cine llegó a tener una tolerancia. Primero que veíamos todas las películas que estaban prohibidas. Porque había un tipo ahí en la escuela, Antonio Cervera, que tenía una conexión con Barajas y todas las películas pasaban por Barajas, las iba a buscar y nos las ponía. Yo creo que sí, había la Escuela de Cine y todo ese aperturismo, pues la verdad es que se aprovecharon todos los resquicios que había en el régimen. De hecho, pues, no sé, la Tiatula era una película que hubieran querido censurar brutalmente porque se veía la carga no directa, comunista, ni nada por el estilo, ni de compañeros de viaje, como se decía entonces, sino la carga muy directa de que tenía esa película, ¿no? El intento de crear un cine apoyado por el gobierno del régimen para fomentar una imagen abierta de la sociedad fuera de nuestras fronteras, tal vez fue para Fraga Iribarne una bomba peor que la de Palomares. Dentro de las paredes del mundo que él mismo había creado, estaba naciendo el germen de una generación que desde las pantallas, de un modo contenido, incitaba al pensamiento propio frente al pensamiento único de la dictadura. Unos primeros mensajes de incitación a la libertad y la subversión salían por los resquicios de la censura desde aquella escuela creada por el propio gobierno. En definitiva, la cultura empezaba a hacer su trabajo. Parecía que no se daba cuenta de que la creación española era de izquierda. La juventud toda, prácticamente toda. Entonces es el momento en el que ha habido un cambio importante en el ministerio, han metido a Fraga Iribarne y se ha dado cuenta de que el cine es algo que hay que potenciar. Tiene el ejemplo de las cinematografías socialistas y entonces por primera vez lo toman en serio.
y es un cine que, de alguna manera, el franquismo también rentabiliza, aunque es un cine que es un poco disidente, que se plantea como disidente. Les interesa un tipo de cine que a lo mejor en España la gente no vaya a ver tanto o que no sea tan popular dentro de las fronteras, pero que gane premios en festivales, que tenga un reconocimiento fuera de España. Eso es lo que pretendió Fraga Iribarne desde su ministerio y eso es lo que pretendió José María García Escudero desde la Dirección General de Cinematografía. Yo cuando hablo del pasado, hablo del presente. Mira, el año que ingresé yo, que fue el año 62, ingresamos 10 tíos en dirección. 7 éramos del Partido Comunista. Fíjate la idea de Fraga y todos estos. 7 del Partido Comunista, tío. Yo ahora cuando veo, por ejemplo, gente más joven que yo, mucho más joven que yo, no es por petulancia, pero yo les miro y yo pienso, mi generación éramos mucho más rompedores. Y para mí y para todos los marxistas ideológicos, el pasado, la historia explica el presente, explica nuestro hoy de ahora mismo, ¿no? También es cierto que vivíamos en un sistema muy sistema, con una dictadura muy fuerte contra la cual era muy fácil rebelarse, porque cuando hay una presión muy fuerte y muy clara que te está fastidiando mucho, pues es más fácil decir, venga. ¿Me pongo a qué? A todo. ¿Por qué? Porque hay que oponerse hasta de cómo estar empedrado. En los años 50 pasó una cosa que no puede pasar. Aparte de que tuviéramos una dictadura, que había solo una televisión, que había solo 3 libros, que íbamos a las librerías de amigos y decíamos, es lo de Neruda último, y lo tenían debajo de un mostrador. Entre otras cosas porque yo creo que en esos años, en los 60, España se orienta hacia un sistema capitalista neoliberal que es en lo que va a devenir después de la muerte de Franco. Yo he pasado por la aduana de San Sebastián con libros, que ahora me da vergüenza decirlo, con libros tan ridículos que teníamos que pasarlos, pero de poetas sensibles, de cuando Shevchenko, el ruso, creíamos que iba a hablar de la revolución y decía, el tren al pasar con sus algodones en las nubes parecen. En realidad, aunque pensemos que la transición es el paso de la dictadura a la democracia y un corte con un modelo que no tiene nada que ver, desde los años 60 se empieza a gestar un modelo neoliberal. No te fíes de lo que pasó, era casi todo impuesto. Ahora, también es cierto que ahora hay otro tipo, o sea, otro tipo de dictadura brutal camuflada en todo esto de estos capitalismos y de que todos tenemos todo. Entonces, claro, todo eso acomoda. Entonces yo creo que de alguna manera Miguel en su época pues bregaban ahí con la censura, en fin, tenían muchas dificultades que ahora las tenemos iguales, pero en vez de ser censura, pues es censura económica. Si no te tienes dinero para hacer la película, no puedes hacerla. De alguna manera es otro tipo de censura. Se nos olvida, pero a mí no. Medalla de Andalucía para Miguel Picazo de Dios, actor, guionista, director, nacido en Cazorla, en Jaén. Es uno de los principales realizadores del nuevo cine español. Premio a la mejor dirección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián por La tía Tula en el año 1964 y premio de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York como mejor director por la película Extramuros en el año 1985. Ha recibido además de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España el premio Goya de Honor por toda una vida dedicada al cine y hoy recibe la medalla de Andalucía. Miguel Picazo de Dios le hace entrega el presidente del Parlamento de Andalucía. Él sigue con la ilusión con 80 y tantos años, que es maravilloso, y sigue con ideas de hacer alguna película y tal. Yo le he oído hace poco hablar de que le gustaría hacer una película y eso es prodigioso a los 80 y tantos años que haya esa ilusión. A día de hoy, Miguel Picazo, a sus 88 años, vive retirado en una residencia de Cazorla, su tierra natal. Y efectivamente, siempre que se le pregunta por sus planes más inmediatos, contesta que piensa rodar una película más. Bueno, pues me inspira. Lo primero que me viene a la mente es ternura. Por eso está muy bien eso que decía. Vale la pena seguir haciendo cine en las circunstancias que vayan 8.000 personas, la verdad. Pues yo creo que siempre vale la pena. No haberse olvidado de aquello que probablemente le ha dado sentido a su vida, ¿no? Sí, yo creo que es un momento para reflexionar y homenajear
la figura de Picasso como cineasta andaluz en su filmografía y reivindicar ese punto de rebeldía, ese punto de investigación, ese punto de un cine vivo, ¿no? Me inspira muchísima admiración porque es alguien que sigue vivo, que a pesar de tener 87 años no ha dejado de desear, ¿no? Cuando se muere el deseo, yo creo que es cuando uno se muere. A mí el querer hacer una película a esa edad me produce mucha admiración. Yo creo que hay que vivir hasta el último momento y hay que tener deseos hasta el último momento. Claro, claro. Claro, porque será director hasta el final de sus días, que espero que sean dentro de muchísimos años. Ojalá yo llegue a esa edad y tenga ganas de hacer mi próxima película, ¿no? Quiero decir, esto es una profesión que es casi como una vocación. Y entonces el que es director o es actor es para toda la vida. Aunque no trabaje, él seguirá siendo actor, él seguirá siendo director. Desde aquí le mando un abrazo inmenso y muchos besos, muchos besos, muchos besos a Miguel. Y cuando él quiera, hará una película. Y espero que me llame y no me ponga ni escayolas, ni señores a la espalda, ni nada. O sea, normalita. Vecinita de enfrente, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales. Que solo... Hombre, lo extraordinario, yo creo, en Picasso, es que yo creo que para hacer esas películas tiene que escuchar a las mujeres. Esta triste copla que el viento le lleva. Y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente soltera se quedó. Solterita se quedó, a la lima y al limón. La vecinita de enfrente, no, nunca pierde la esperanza. Y espera de noche y día, sí, aquel amor que no pasa. Se han casado sus amigas, se han casado sus hermanas. Y ella, ¿cómo está y sin novio? Se ha quedado en la ventana. Y otros niños cantan a la rueda, rueda. El mismo estribillo que el viento le lleva. Tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente soltera se quedó. Solterita se quedó, a la lima y al limón. Bárbara, quería darte esto.